Hola, muy buenas y bienvenidos a STH Gamer Toy. Y hoy les traigo Downlast. Antes de continuar, ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dándome un buen like. Además, ya saben que hacemos directos en Twitch de Live y todo a diario. Y dicho esto, chicas y chicos, vamos a la caña porque hoy traemos un vídeo calentito, calentito. Vamos a intentar encontrar al nuevo Behemoth, que por cierto, ¿qué nombre tiene? A ver si lo veo por aquí, que lo tengo. Un momentito, lo tengo por aquí apartado para poder leerlo. El bicho se llama Phylanx. A ver si lo digo bien, Phylanx. Espero no olvidarme, aunque ya sabéis cómo soy. Muy bien, estamos a punto de entrar. De hecho, vamos a entrar ahora mismo, se está cargando. Y además estoy en directo. Recordad, chicas, chicos, que hago directos todos los días por si os interesa. Bueno, todos los días o los días que puedo. Por si os interesa verme tal cual en directo y no en los vídeos de YouTube, como siempre me veis, ahí me pilláis. Y dicho esto, vamos a entrar ya mismo a jugar. Bueno, aquí veis que vamos entrando y vamos a darle caña, chicos. Hoy tenemos un Behemoth nuevo que descubrir por ahí, a ver si lo encontramos. Tengo por aquí apuntado, un momentito que lo lea. Dice que tengo que derrotar a Behemoths en esa isla para energizarme. Y una vez que estemos en ese estado, en estado de energizado, mientras estamos en ese estado, tenemos que activar 6 válvulas para poder atraer a ese bicho, a ese engendro, según dice ahí, de la naturaleza. Vamos a ver qué tal se nos da la cosa. Un momentito que voy a cambiar esto. Aquí estamos ya. Y esto, entramos a Ramsgate. Ahí está, muy bien. Esto lo primero. A ver qué nos cuentan, ahí nos lo deberían contar todo. Aquí está el parche 1.7.4 con el nuevo bichejo, que se llama Phylanx. A ver si no se me olvida, lo dicho. Muy bien. Y espero haberlo entendido bien. Se supone que es como la omnipiedra esta que conseguimos en alguna de las islas, por el cronoporo. La cronopiedra. Pues igual, más o menos igual, creo, no lo sé. Vamos a averiguarlo justamente hoy. Aparte de eso, veamos qué más hay por ahí. Si hay misiones o algo que activar, que no lo sé. No tengo ni idea. A ver, por ejemplo, por aquí, ¿qué hay? La isla nueva ya la habilitamos en los últimos vídeos. Y vamos a ver si tenemos algo más. ¿Esto qué es? Ah, ya, vale. Y aquí estamos, pues ya sabéis, vamos a darle caña al nuevo bicho, si es que lo encontramos. No veo nada nuevo por activar por aquí. Ni veo misiones. Sí, veo una. Ah, por ella. Ah, por ella. Voy. A ver qué se cuenta. Cazar un Phylanx. Ahí lo tenéis. Ahora no. No, hombre. Que sí. Ok. Vamos de cabeza por ello, ¿eh? Ok. Ya está. Y dicho esto, ¿hay algo más por ahí? Creo que también podemos ir viendo de camino. Vamos a coger esto. No, eso no. Esto. Las chollas. Eso es. Vamos a ir viendo también las piezas de la armadura y las armas que nos da este bicho, que creo que ya podemos verlas. Vamos a mirar por aquí. Hola. Vamos a ver qué nos encontramos. No sé si voy a saber identificarlo. Ese no es. ¡Oh! Vale, sí sé identificarlos. Mirad este cráneo, este casco. No está nada mal. Me gusta. Mola. Da miedo, infunde respeto. Vamos a ver el peto. Tiene que estar al final del todo porque son los que no tengo yo. No me he fijado yo en la figura. No, este no es. Este es el del mono. Ah, aquí está. Vaya, mola, me gusta mucho. Ya veo aquí la cara que tiene el bicho. Ok, ya puedo identificarla cuando la vea. Ah, aquí está. Estos guantes que me gustan, por cierto, no están nada mal. Mola, mola. Y ahora vamos a ver las piernas que nos da el bicho cuando lo compongamos, ¿eh? Al igual que cualquier Behemoth, hay que cazarlo un montón para sacarle, como podéis ver aquí, un montón de piezas para hacernos cada una de las piezas de la armadura y de las armas. Ahora vamos a verlas. Esta pierna también está muy bien, me gusta. Cada vez hacen diseños mejores, diseños más atractivos. A ver, vamos a ver qué tipo de armas nos da este bichejo. Espera, ¿que me lo he pasado o no? Ah, aquí. ¡Wow! ¡Mira esa espada! Quita, ¿puedes quitar esto? No, quita eso, no puedo quitarlo. Ok. Mira qué espada más guapa. Me gusta muchísimo. Sí, señor.
Vamos a ver el hacha. A ver, hacha. Aquí. El hacha también mola bastante. Es un diseño que yo ya he visto antes, ¿eh? No sé dónde, pero ya lo he visto antes. Aquí, en este juego me refiero. Vamos a ver el martillo, el mazo. Aquí. Qué raro. Parece como una pica, es muy fino y luego tiene el cargador. Este sí que es raro, tenía que haberle hecho esto un pelín más ancho. No sé yo si cuando lo saquemos tendrá mejor pinta. Desde luego así no lo tiene, no tiene buena pinta. No me gusta mucho. Siguiente. Las dobles cuchillas, no están nada mal. Me gusta. Y por último, mi querida pica, a ver cómo la han hecho esta vez. Tiene que estar al final del todo porque... No, pues no. Porque... Yo las tengo todas bastante subiditas. Esta de aquí. ¡Wow! Me gusta. Me gusta mucho la pinta que tienen las armas. La única que no me gusta mucho es el martillo. Que ya sabéis que no es mi arma favorita. Ok. Bueno, pues ya hemos visto todo lo que tenemos que ver. Vamos ahora por el bicho, ¿verdad? Antes voy a dar una vueltecita por aquí. Voy a dejar que la gente vaya llegando. Mientras voy cogiendo las diferentes chollas. Estas cosas de aquí. Brotes, como dice el juego. Sí, lo mismo. Brotes, chollas. Cholas. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Vamos a darle caña ya, ahora. Empecemos. Quiero saber si lo encuentro. Para eso tenemos que irnos a campo de batalla. Ya tengo mi arma a tope, mi armadura a tope, todo a tope. Y tenemos que irnos a la refinería. No tengo ni idea de qué hacer, simplemente voy para allá. Y a ver qué ocurre. Supongo que con suerte y con mano experta, gente que ya jugando habrá aquí, porque seguramente hoy habrá mucha gente jugando, porque esto salió ayer. Justamente ayer. Pues ya han cambiado la corona, han puesto burbujitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué he conseguido algo que no sé qué es? Vale, pues a empezar, chicos. A ver qué nos encontramos. Aparte, este mapa le dimos el último día un poquito para ir acostumbrándonos, pero no lo vicié. O sea, que le di un poquillo. Solo un poquillo. Huela, hay saltos gráficos, ¿eh? Eso no es muy normal en este juego. A mí no. Hola. Oh. Toma. Bien, bien, este grupo tiene fuerza, ¿eh? ¡Hala! Ya, más barrido. Toma. Esto a mí, por cierto, me carga. Ahora me ha descargado, vaya hombre. A ver si me carga un poquito. Bien, bien. ¡Ey! Vale. Ah, no, no me carga, lo he quitado. Madre mía. Estamos sembrados. Toma. Buena. No me carga porque lo he quitado. Válvula abierta. Hola. Toma, le quito el rabo. ¿Qué? ¿What? No le he dado, ¿eh? Eso de la válvula tengo que aprender qué es, porque lo de la válvula se puede hacer cuando estemos cargados. Y no sé cómo me cargo. Yo lo averiguaré. Oh. No, no. Vale. Uy. El compañero me ha protegido. Aquí voy. Sí, señor. Buenísimo eso. Me está haciendo mucho daño, ¿eh? Ahí está, suelo. Muerto, me voy a cargar. Vale. Suficiente para empezar. Ahí viene otro bicho. Que no vino para acá, muy bien. Han llamado al bicho, ¿eh? Mira, tenemos un evento aquí también. Vaya tela. Pues toda la vez. Ahora conocemos al bicho, si aún queda un poquito de él.
Hay un evento de hecho ahí, sí. Oh, casi lo pillé. ¡Hala! Uy. Toma. Madre mía. ¿No puedo darle o qué? Ahora. Joder. Llego tarde. Tranquilo, tranquilo. Aún hay tiempo. Ahí está bien. Dos completitas. ¿Cómo lo he atravesado? Buena, buenísima. Mierda. Sí, dame, dame. Toma. Se me ha abrido. ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices tú? Espero que no se vaya al evento del bicho porque quiero verlo, ¿eh? Hay alguien allí que está atacándolo, él solo. Ahí te va. Buenísimo. Ok. Que podemos, que podemos. Que se va. Quita ninja. Toma. Que se va el bicho. A ver. Vamos allí. No le damos. Perfecto. Su bebida. Bueno, algo es algo. Vale, por el bicho que está aquí abajo. Corred, corred. Ah, que hay más aquí, no me jodas. Oh, para que acabar el evento. Este por suerte para mí es una piñeta. Toma. Oh.
Legacy. No toma. Me quedo igual que el bicho, ¿eh? A gordo. Ay, ¿qué me da? Bueno, bueno. Aquí enterito. Corto el rabo. Pues ya está cortado, ese sí. La corto. Se va a cortar. El bicho sigue estando ahí en el frigo, ¿eh? Madre mía. Patiéntelo. Bien, tú bójame de esa cosa verde. ¡Hola! ¿Qué dice? Y me machaca. Muy bien. Vale, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ya se acabó, digo yo. Tengo que aprender cómo hacerlo de cargarme para poder darle a la válvula y sacar al bicho. No tengo ni idea, todavía no lo he visto. Ahora sí, ah, por el bicho. Las válvulas serán estas cosas de aquí. Ok. Wow. Wow, wow. Aquí hay varios bichos, ¿eh? Yo supongo que serán los primeros que salen para poder luchar. Top. Puedo con ellos, ¿eh? Con este arma sobre todo. Top. ¿A quién atacabas tú? Ven aquí. Un nivel de 22. ¡Uy, se ha muerto! No, no se ha muerto, se ha desmayado, ¿qué? ¿What? ¿Qué es esto? Entonces tenemos que luchar contra este de aquí, el grandullón. ¿Eso qué era entonces? ¿Una imagen? Ahí ha bajado. Ven, anda, ven. ¡Ja! Facilísimo este pájaro, ¿eh? Uy, de verdad. ¿Qué ha sonado por ahí? Uy, otro pájaro. ¡Ah! Creo que estos son pájaros que están por ahí dando vuelta. Tenemos que atacar a este nada más. Los otros no son clones o no sirven. Porque solamente me parece un pájaro. Oh, me ha dado. Uy, no le doy. Ahí te di. Guay. Cuidado. Oh, mira este. Qué jodido. ¿Por qué hay tubos por aquí? Ah, para subir. Hay que también me da pequeñas pues. Ahí está. Listo. No, oh, se me ha escapado justo. Vamos, no, por ahí. Tiene robo de vida. Jodido. Toma. Buenísima. Está muerto, ¿eh? Sí, señor. Y subidón con el paso de cacería. Ahí se muere también el clon. O sea que el bicho que caiga aquí, sea cual sea, en este caso el pájaro,
Tiene un clon constantemente. Podemos matarlo para quitárnoslo de en medio, pero... Y todos estos tubos son subidas. Estos son los tubos que desde arriba se veía que había un sistema de salto. Aquí viene el bicho. Phalanx. ¡Hola! Ya me dio nada más a empezar. A ver qué es. Ahí lo tenéis, chicos. ¿Es un armadillo que vuela? ¿Qué es esto? Oh, tira púas. Bien, bien, bien. Estoy estudiando a ver cómo es. Y además hace fuego. Oh, este bicho. Y crea volcanes de fuego. Estamos ardiendo. Hostia. Ahí te va. Bien, bien, bien. Es como una especie de armadillo. Medio armadillo, medio pájaro, sí, es muy raro. Es un armadillo. Top. Me ha quedado. Aquí de mitad. Bien, bien, bien. Otra vez estoy ardiendo. Aquí voy a tener que hacer algo para el tema del fuego, ¿eh? Que aquí sí que me preocupa quemarme. ¡Hala! Muy buenas, Ghost. Aquí estamos con el... ¿cómo se llama este? ¿Parallax? Phalanx. Phalanx. Aquí estamos con el nuevo Hegemon. Luchando. Dándolo todo. Hay que pillarlo. Hay que darle todo lo posible. ¿Está cansado? Que tiene alas también, es verdad. Sí, es medio armadillo, medio pájaro. Es muy raro. Oh, es que casi te pillo, hombre. Buah, encima hace esas cosas. ¿Qué coño? Madre mía. ¿Yo tenía que curarme? ¡What! ¡Madre mía! Es que nos pilla de esta forma, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ya va por la mitad. Toma. No, no, pues no te vayas. No, victoria. Ahí. Joder. Oh, que le han tirado. Toma. Es jodido. Chicos, es un bichejo de nivel 24. Y como podéis ver, tiene absolutamente de todo. Medio armadillo, medio pájaro. Tira rayos con los ojos. Crea volcanes de fuego. Tira púas que arden. Es brutal. Y encima tiene ese barrido. Y hace el escudo. ¿Qué cojones? Tiene de todo. Está muy, pero que muy currado. Me encanta este bicho. Dale, dale. Y se parece un poco, tiene la cara del búho. Sí. Mira, tiene la cara del búho. Es algo de cama y todo, ¿eh? Vale. No, ¿qué pasó? Toma. Enterito. Cuidado con el láser. Me da. Buenísimo. Ahora. ¡Hala! No. Joder. Lo matamos. Ya te digo que este grupo estaba bien armado, ¿eh? ¡Guau! Hasta que le pillemos el truco al bicho. Sí, señor. Ok. Ahí tenemos ya 4 fragmentos ardientes y un montón de chuches. Aquí veis la lista completa. Qué mola. Y se supone que... Se supone que ya está, ¿no? Tengo que ver cómo me cargo yo para poder sacar al siguiente bicho. Voy a darle a esto. Recompensas. Y aquí le doy. Quería guardármelas para el siguiente arma, pero prefiero hacerlo ahora ya directamente, porque tenemos que subir el pase de cacería. Nivel 14. 12 Behemons. ¿Poder radiante? No. No. Dale a este.
Siguiente. El poder umbrío. No, dame este de aquí. Haremos daño. Bueno, pues vámonos. A buscar bichitos. No sé cómo hacer eso de cargarme para poder atacar a otros bichos. Vale. Ahora sí, Batman. ¿Dónde hay bichos? Por aquí. Metemos un perro, creo. Un perro de las praderas. No sé si despertarlo porque lleva aquí un buen rato muerto. Uy, va por ahí, Cuidado. Hijo de tu madre. Ven, ven. Oh, qué hijo de su madre. Y el otro no te puedo creer, se ha alargado. Con un par. ¿Es que estoy ardiendo? Ni hablar. Adiós. Voy donde haya gente para poder hacer estas misiones, ¿eh? O, chicos, ¿qué hay que hacer? ¿Salirse de la misión para volver a entrar aquí? No lo sé, ¿eh? A ver qué está por aquí si alguien quiere jugar. ¿No es ahí? ¿Qué dices? Mira, no te puedo creer. ¿Tú qué haces? Aquí, jodido. Toma. Vamos, hombre. Se han quedado por debajo, pero no sé si hay que esperar a que salga más eventos o simplemente matar bichos. No lo sé, no lo sé, tengo que pillarlo. Otro bicho. Dejadme en paz. Que solo es más. ¿What? Son como ratas. Tú ven aquí. Dejadme. Vale. Ok. Pues voy a volver a cargar el mapa. Necesito que haya más gente para poder seguir jugando. Refinería. Y al lío. Tú puedes, Toy. No, no, si me han dejado tirado. Esa es gracia, la salvo y se va. Y me deja tirado. Vamos a ver si están por aquí luchando para ayudar. Y a ver si me entero de cómo va la cosa, ¿eh? Vale. Ya lo han matado. Allí hay dos más. Voy para allá. Allí hay una válvula. Voy a intentar abrirla. No tengo ni idea cómo esto, ya os lo digo. Él la va a abrir. Ok. Una de seis. Aquí hay otra válvula. ¿Que esta vez sí puedo abrir o qué? Tengo que energizarme, no lo entiendo eso. A ver si lo pillo. Aquí hay un evento. Y aquí hay gente, vamos a ir con la gente a luchar a ver si me energizo. ¿Lo abre el compañero? Sí. Vale. Muy buenas, Har. Por aquí estamos dando caña, intentando aprender cómo se hace estas misiones. Tenemos que energizarnos para poder abrir válvulas, pero no sé cómo es. Sé que tenemos que luchar contra ellos para energizarnos, pero no lo entiendo. Yo creo que se me explota, ahí está. Hostia. Tengo que matar para energizarme. ¿Pero dónde aparece? Porque no he visto ninguna señal de que me diga que estoy energizado. Vamos a matar bichos y ya está. No, me va a reventar. Aquí. Tío, deja de tocarme de ahí. Cuando matamos a los bichos, ¿nos quedamos todos energizados o solamente el que lo mate último, el que le dé el golpe de gracia? Eso también me interesaría saberlo. Lo digo porque como somos ahora mismo somos tres, conmigo cuatro.
Si los cuatro... Mira, ahí se está abriendo toda la válvula. Si los cuatro matamos a un bicho... ¿Los cuatro podemos abrir cuatro válvulas? Va a ser muy rápido, vaya. Venimos aquí con un buen grupo y a darlo. ¿Con lo que mates tienes? Ok, perfecto. Vete. ¿Cómo me mata con eso? Muere, muere, muere. Esto es tan grande y me apetece tener la pistola cargada, ¿eh? O sea, en vez de tener este arma, una pistola para poder tener cierta distancia. No sé por qué. Ha ido por mí. Aquí. ¿What? ¿Por qué ha aparecido arriba? Ya han abierto la última válvula. ¿Qué? ¿Qué velocidad? Bien, bien. Eso quiere decir que el bicho ya viene. Terminamos por este y nos vamos para allá. Arriba, compañero. Me quedo pillado, ¿eh? Ahora. ¿En serio? ¿Qué dices? Ahí te va. Sí, señor. Y otro más en el pase de cacería. A por el bichejo. Batman. No, 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 no. Miro que aquí. No, ay, casi. Desafío completado. ¿Ahora me lo dan? Si lo maté hace un buen rato. Es más, he cambiado hasta de mapa. Ah, por ahí. Uy. A darlo todo. Bueno, pues durante un tiempo creo que vamos a intentar pasar el pase de cacería aquí, luchando aquí, dándolo todo. Aquí viene. ¡Hala! Te has comido. Bien.
A ver, dice. A ver, solamente nos viene un pájaro de estos y luego ya el bicho directamente. Porque antes fue así. Claro que antes ya estaba empezado. Ahora lo hemos cogido desde cero. A ver qué ocurre. ¿Dónde? Cuidado, aquí. Aquí está el armadillo alado. Guapo el bicho. No. ¡Hola! Se ha movido justo donde estaba haciéndole el ataque. Hostia. Todo mundo arriba. Los ha matado a todos en un golpe. Y no le hemos quitado ni siquiera un cuarto, así que esto va a doler bastante. Es que va a costar mucho. Mira cómo barre el tipo los ángeles. Oh, sí, yes. Es duro, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Podemos caernos aquí en la lava o qué? Pues sí, pero no quemamos. No, sí, no nos quemamos, sí nos quemamos. Ojito. Vale. Toma, te lo comiste. No, no me vas a hacer daño. Guau. Ay, qué me da. Ostras. Cómo mete, ¿eh? Ya hemos quitado la mitad. Podemos con él. Es duro, pero se puede. Creo que es más fácil que el... Hostia, que el carnívoro, ¿eh? Creo que es más fácil que el carnívoro. Tiene mucha más variedad y es más vistoso. Pero por lo demás... Toma. Sí, es guapísimo. Me gusta bastante. Oh. Bien, bien, bien. Ay. Perfecto. ¡Huela! Pues van dos. Estaba muy bien. Ahora se supone que estoy cargado. ¿Cómo veo si estoy o no cargado? No lo sé. Se supone que con el brillo ese. Pero, ¿dónde está la duración? A ver, vamos a poner una tubería que tengamos por aquí cerca. Oh, ya se me ha quitado el brillo. Tenemos uno por aquí. A ver, ¿qué ha abierto? ¿Otro o qué? Ah, no, espérate, que no he cogido esto. Ay, qué torpe. Venga ya, me lo han quitado. No me lo puedo creer. Ah, no puedo mangiare. Muy bien, vámonos, vámonos. Vamos a dar otra vuelta a ver si abrimos alguna tubería. Matamos a algún bicho. A ver. ¿Puedo abrirla ahora? No, tengo que estar energizado. Ok, ¿dónde se han ido mis compañeros para ir a matar a un bicho? Para allá. No, aquí hay uno. Pero mis compañeros no los veo. Allí los veo. Tener que torcer para poder subir, ¿eh? ¿What? ¿Por qué me tiembla todo? ¿Eh? ¿Por qué me he caído? Ya voy, ya voy. Ya voy, compañeros. ¿Dónde están? Para allá. No, quita, bicho. Uy, joder. Ya estoy llegando. ¡Que no! ¡No, hostia! ¡Está todo lleno de bichos! ¡No! ¡Que no! Vale. Hostia. Va. Ha sido tirar y topar. Top.
se me va. Bien. Perfecto. Deja de golpear así. ¡Oh! Buenísimo. Lo que veo que voy a tener que memorizarme dónde están las válvulas para poder ejecutarlas, porque lo que nos dan los bichos al matarlos dura un momento, ¿eh? No es que se quede ahí. Simplemente lo que nos dan, porque no lo veo en ningún sitio, no sé dónde está representado, pero no creo que dure eternamente. He escapado, ¿eh? Oh. Que vaya. Ahí te va. Bien, bien, bien. Au. Jodido, está quieto. Oh, hemos hecho dos, ¿eh? Eso lo hemos perdido. Toma. A ver, tío. Qué duro es. Vale, se supone que tengo algo. Ahí lo veo, vale, ya lo veo. Es el icono que tengo justo debajo de las tres puntos de la flecha. A ver si encuentro dónde están. Es un icono con un rayo así de color naranja. Y aquí tenemos una válvula. Que ya la han abierto. Ok. ¿Aquí te ha ido alguien? Sí. Pues voy para este lado de aquí. A ver si hay aquí algún tubo. Algo, lo que sea. Nena. No veo válvulas, ¿eh? No sé dónde están. Les digo que tengo que buscarlas. Hay cinco, me falta una. A ver si encuentro cuál es. Esta está abierta. Se ve si están abiertas o cerradas porque tienen humo. Cuando tienen el humo es que están abiertas. Y hay que cerrarlas. O al contrario, están cerradas y hay que abrirlas. Y entonces, ¿cuándo se activa? Me falta un cuarto. A ver si puedo abrir alguna. Es que no sé dónde están, ya os digo. Estoy buscando válvulas. Vaya por Dios. A ver. Esta ya la han abierto. ¿Veis? No tiene humo. Ahí no hay ninguna válvula. Aquí tampoco. Oh. Que no las sé, no las encuentro. Aquí hay una válvula, también está abierta. Sigo buscando válvulas. Ya la han abierto, ok. He encontrado creo que cuatro de todas las que tiene el mapa. Ahora por el bicho. Bueno, pues ya sabemos cómo es. Solo que no he tenido oportunidad de abrir ninguna porque no he encontrado ninguna abierta. O sea, cerrada. Listo. Que le da que estaba detrás porque lo he visto venir. Pringao. Me lo he visto de espalda, digo que me viene por mí el tío. Justo ahora. ¡Hala!
Había muerto el clon. Oh, mierda. A ver, se queda quieto. Ah, buenísima. Sí, señor. Este grupo también tiene mucha potencia. Nos estamos cagando los pajaritos sin herirnos. Tengo que herirnos. Ven, ven. No, eso no, ven tú. Oh. ¡Hala! Lo han cogido ahí por banda 3 o 4, ¿eh? Vale, ahora hay que apartarse porque este bicho nos come. Se nos cae encima. A ver. ¡Pum! Es un meteorito el tío. Bien, bien. ¡Auch! No tiene punta débil, ¿eh? Está pensando a ver si por aquí detrás me pegaba menos, pero me ha pegado igual. Que me cargue un poquito, que estoy bastante vacío. ¡Guau! El láser. Cuando hace esto, nos ponemos debajo de él y le metemos. Perfecto. Y se la tengo ya pillada. Y lo que nos hace es unos pisos. Perfecto. Que cortan, ok. Cuidado con eso. Eso no es que explote, sino que arde y te deja chungo, ¿eh? Vale, cuidado con eso. Para atrás, ahí está. Mira, a mí no me ha afectado porque he saltado justo en el último momento. Dale, dale. Oh, mierda. Ahí no podemos hacer nada. Bien. Ya está por la mitad. Cuidado eso, mierda. Genial. ¡Hola! Ya está casi muerto, me falta uno. Vale, falta nada. Voy a arrancarle. ¿Ya le han arrancado el rabo? ¿Esto es el rabo? Creo que se lo han roto.
Está raro. Sí. De la patita. Toma ya. Uno más. Otro subido del pase. Llevamos tres. Bien, bien. Pues tres bichos muertos que tenemos hoy. De un tirón. A por más. ¡No! Otra vez se me olvidaba. Espera, espera. Cógelo. Cógelo, que se te va. Ya se me iba otra vez. Es importante, de aquí sacamos las piezas para las armas y armaduras. Ahora sí, vámonos. ¿Dónde va el resto? Por aquí mismo. Oh, nos han puesto por aquí para recargarnos. Bien, bien. Pues vamos a seguir. Eso. Sí, señor. Vale, pues me veo la primera válvula, que es esta de aquí. A ver si le doy yo, porque yo no le he dado a ninguno y así por lo menos sé que es eso lo que estoy yo pensando. Ahí le he dado. Ok, ya sabéis, eso es lo que tenemos que hacer. Y en este estado cargado podemos abrir todas las válvulas por lo que veo, ¿eh? Porque no se me ha ido. El icono sigue ahí. Voy a buscar más válvulas por ahí. Aquí veo otra. Bueno, ahí hay uno ahí. No metido, sí. Ok, tenemos dos. Se ve porque es humo. Ahí veo al fondo una, ¿veis? Aquí veo dos, de hecho. Ahí le damos a otra. Vamos a por aquella. Si es que esto es una válvula. Sí. Oh, que me caigo. Que me caigo. Ay. Oh, oh. No sé cómo he hecho eso. Ahí le damos a otra. ¿Cuántas van? No, no me ataques, que no quiero atacarte. Van cuatro, me faltan dos. Y otra por allí, creo. No se me ha gastado, así que voy a seguir abriendo válvulas. No veo más, voy a tener que subir para poder ver más válvulas, ¿eh? Esta ya está abierta. A ver, a ver, a ver. Hay un evento, no veo más humo. ¿Dónde están los humos? A ver. Ah, ahí al fondo hay humo. Oh, me caí. ¿Está en serio? ¡Que me coges! ¡Odio bicho! ¡Ay! ¡Sube! Ahí está. Pues estoy chuquísimo con esto aquí. Perfecto. ¡Sí, señor! Otro más. Bueno, ya lo tenemos dominado, es muy fácil. Matamos a un bicho, el que sea, da igual. Se nos pone esto, a ver si puedo señalarlo un segundito. Bueno, vais a ver aquí, aquí justamente un icono de color naranja con un rayito, ahí lo veis. Junto a ese 4 hay 5 iconos, uno de ellos, el que está de color naranja, es el icono que me permite abrir las diferentes válvulas. Cuando abrimos 6 válvulas ya está todo listo. Aquí llega el pájaro. Tú ven aquí. No, no. Ha llegado tu pajarillo. Está. Un poco como... herido, ¿no? ¡Epa! ¿Qué dices? Ahí te va. A ver, el nivel máximo del juego, ¿en qué sentido? Porque está el nivel de él, bueno, al menos antiguamente era así. No lo he visto últimamente, pero creo que hay un nivel para él, el personaje. Luego tenemos un nivel para las armaduras, para cada pieza, y para el arma. Además, las armas tienen un doble nivel, porque tienen el nivel básico y luego tienen el reforjado. Por ejemplo, este arma tengo ahora mismo una reforja 10 en el nivel 20. Lo puedes ver abajo del todo. Aquí abajo en el centro.
Necesito toda la pantalla, me refiero. Pero eso es este arma. La que tenía puesta antes cuando empecé el vídeo estaba en el nivel 17 de la reforja 3. Que significa que le he hecho 3 reforjas. O sea, la he puesto a 0 3 veces para subirla otra vez arriba del todo. Reforjarla también implica subirle un poquillo la característica de principal del arma. ¡Oh! ¡Hijo de tu madre! ¡Malado! ¡Ah, no, no, malado, malado! Por ejemplo, creo que este arma lo que tiene es daño crítico. Por lo tanto, le hemos dado unos puntillos de crítico. Con cada reforja hasta el 10. ¡Oh! Ahí veo que Dark se ha unido al grupo. Ahora, cuando termine ganas de matar a este bicho, te uno al grupo y no nos ponemos a darle, tío. Es que justo me ha pillado combatiendo. Toma. El remolino del otro pajarillo. Espero. Ok. Y nada, va a ser un ratillo, porque esta gente tiene bastante. Bastante nivel. Hostia, qué medio. Toma. Ah, la mía por mí. Muy bien, ¿eh? Uy. Uy. Otro mejor que llega, madre mía. No paran de venir. Perfecto. Subido una línea entera. Cuidado que se nos cae encima. Vale. Viene como un meteorito. Aquí llega. Ah, por él. Un armadillo alado. Ya ha matado a uno, ¿eh? Es rápido, es muy bueno matando. No sé cómo he saltado eso. El láser, que nos quedamos justo debajo de él para poder darle caña. ¿Dark, lo has matado mucho? ¡Hostia! Me pisó. Lo digo porque yo hoy lo he matado ya. Esta es la cuarta, a ver si lo mato. El cuarto combate que tengo con él. Y lo he matado 3 veces. Si se cumple hasta ahora, será el cuarto que mate. Bien, muy buena esa. ¿Solo una vez? Vale, vale. Ahora le damos unas cuantas, no te preocupes. Ya sabéis que a mí me gusta hacer directos de aproximadamente... Mierda, me dio. De aproximadamente una horita, o una horita, dos horitas. Con lo cual... Tiempo ahí para poder matar unas cuantas veces. Si no salimos del mapa y nos quedamos dándole caña, sí. Pero baja. Uy, le he dado. ¿Se le puede dar? Ahí. Arriba, compañero. Buah. Aquí le pilla, ¿eh? No vuela. Estaba subiendo la espada. Ok, ok. No te preocupes, ahora le vamos a dar un poquillo. Vamos a disfrutarlo. Hay que darle un montón porque hay que sacar las armaduras y las armas ya mismo. Baja, baja. No, se quita el tío. Justo cuando hago esto para pegarle bien. ¡Hala! Uy, casi lo doy. No, le he dado, le he dado. Ahí te va. A la cara, a la cara. Bien. Más. Señor. En toda la jeta.
Mira. ¿Eso no lo ha dado? Oh. ¿Se ha vuelto a escapar? Sí, señor. Sí, señor. No, no veo las chuches que nos daban, pero nos dan después. Ahí nos han dado ya un montón de cositas. Más lo que hay aquí. Ok, ahí lo veis. Vale, pues salgo de aquí para poder entrar otra vez, ¿vale? ¿Entra contigo? Ya estás en grupo, ¿verdad? Sí, ok. Pues a darle. Campo de batalla. La refinería ígnea. Ok. Vamos a entregar misión por arriba. Al de las armas de fuego. Doy. Well done, Slayer. Hola. Eso es. El Phalanx. Listo. ¿Algo más? Sí. Pues tenemos otra más. Completa a la ofensiva y completa defensa sin descanso. Ok. ¿Y qué se supone que son? Dos misiones que veo aquí ahora mismo. Ok. Lo veo, lo veo. Supongo que nos instarán a que nos hagamos alguna pieza de la armadura o alguna arma. Exacto, crear la cabeza, crear la vanguardia, armas y no sé cuánto. Son todas las piezas. Sí, sí, vamos a decir que sí, obviamente. Entendido. Y no voy a crearla, de momento no. Vamos a poner la segunda misión. A la ofensiva. Oh. ¿Esto qué es? ¿Todas las armas tengo que crearla para que me cuente? ¿O una de ellas? ¡Hostias! ¡Todas las armas! Sí que vamos a tener que darle caña al bicho, ¿eh? Vamos a crear. Si puedo, voy a hacerme la pica, que es la que más me interesa de momento. Además, quiero saber qué habilidad tiene este arma en especial. No, pues aún no puedo. Nos faltan piezas para hacerla. Vale, vale, vale. Tenemos que ponernos a ello. Aunque hemos matado un montón, ¿eh? No está mal. Ok. Y obviamente, piezas. Voy a ver alguna de ellas, me da igual cuál sea. Esta. Me falta glándula de ignición. Vale, solo eso. Muy bien. Pues ya me queda claro. Nos han dado la misión para poder hacernos las piezas de la armadura, las diferentes piezas de la armadura y para todas las armas. Hay que hacerlo todo. Y bueno, chicas, chicos, ya sabéis cómo es la cosa. Hemos cazado al bicho un montón de veces, la verdad, hemos cazado al bicho un montón de veces, más de las que van a salir en el vídeo, porque ya sabéis que el vídeo es en directo, lo hemos grabado todo en directo, lo hemos matado durante 2 horas, no sé si han sido 6-7 veces. La cuestión es que en el vídeo obviamente no van a aparecer todas, aparecerán un par de veces. También he enseñado cómo llamarlos, es abriendo 6 válvulas, es muy fácil. Matamos un bicho que nos activa un icono justo debajo de la información del personaje en la esquina aquella. Y la cuestión es que una vez que ese icono se enciende, el icono naranja del rayito, ya sabéis, lo único que tenemos que hacer es ir buscando las diferentes fuentes de humo. Se ven desde la distancia, simplemente os ponéis a volar y a corretear por el mapa viendo las diferentes fuentes de humo que van apareciendo y vais a esa fuente para apagar la válvula o cerrarla o abrirla. De forma que cuando tengamos exactamente 6, llamamos al bicho. Solo tenemos que irnos al foso para poder esperar a que venga. Lo primero es un pájaro que, por cierto, vienen 2. Pero uno de ellos, el que es de color más claro, o azul, o blanco, ese no es importante. El importante es el otro, que es de nivel 22. El otro, de hecho, ni siquiera nos aparece como tal. Es un bicho que matamos y punto. De hecho, si lo matáis, da igual porque volverá a aparecer. El importante es el búho, o el pájaro, que nos aparece de color rojizo. Es el fuerte. El del nivel 22 hay que matarlo. Y una vez que lo matemos, nos aparecería por fin el bicho, el Phalanx, que podremos matar y podremos sacarle piezas. Después de eso, hemos hecho una misión también que nos pedían que lo matáramos, ya lo hemos hecho, y nos han dado una nueva misión para poder conseguirnos todas las piezas de la armadura y todas las armas.
Pero obviamente eso no voy a hacerlo en el vídeo, ya sabéis que esa misión está ahí, que tenemos que hacerla. No sé si después habrá alguna misión más, de momento es todo lo que podemos ver en este vídeo. Chicas, chicos, queridos torianos, espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta y espero volver a veros en el próximo vídeo. Ah, por cierto, que no se me olvide, recordad que hago directos en Twitch, de live y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis, suscribíos, dadle like, compartid y todas esas cosillas para que el canal funcione. ¡Chao! Listen to me.